estamos trabajando en lo que es la remodelación, ¿verdad? De una vivienda que adquirimos, ¿verdad? Una vivienda ya existente en el barrio Marvin Guerrero, conocido como el Nido de Ave, ¿verdad? Actualmente lo estamos dando una remodelación en cuanto estructuralmente, por decir así, ¿verdad? Hay unos anexos que estamos construyendo, lo que es cocina, servicios higiénicos, oficinas. Aquí se pretende, pues, ubicar lo que es una casa para personas con enfermedades especiales, donde van a recibir capacitación, donde van a recibir orientación en el tipo de alimentación, ¿verdad? Porque para eso se está construyendo una cocina amplia para hacer demostraciones a las personas, ¿verdad? En las distintas enfermedades especiales que tenemos, ¿verdad? Aquí entonces se está remodelando, pues se está cambiando todo lo que es techo, se va a poner todo lo que es piso, se va a mejorar la seguridad que son las puertas, se va a dar un área pues que tenga condiciones óptimas para recibir capacitaciones, ¿verdad? Entonces estamos garantizando esta obra que es lo mejor posible, ¿verdad? Y estamos en eso, pues ahorita estamos ya casi en un 50% de lo que va a ser la remodelación, ¿verdad? Y en la ampliación. Tenemos un nuevo proyecto, el proyecto que ya les había hablado hace días, pues, que es la construcción del área de atención médica en el centro de salud Che Guevara, ¿verdad? Que llevamos un buen avance de este proyecto, ya estamos quizás al 50% físicamente hablando, donde va a prestar las condiciones para la atención a las personas, ¿verdad? Y habíamos hablado la vez pasada, pues, que aquí va a ser como un puesto de salud. Y el centro de salud grande va a quedar como un mini hospital, pues donde se van a albergar a las personas que sea necesario estarles chequeando. Entonces, esa es la idea, pues del centro de salud y ir creando condiciones para la población, ¿verdad? Porque no podemos estar recibiendo emergencias, enfermos y estar atendiendo a la población que llega nada más a las que son las consultas. Entonces, vamos a tratar de dividir pues esas dos ¿Y áreas cómo diferentes. diferenciar las dos zonas, Dos verdad? áreas diferentes, pues. Una donde están los enfermos, ¿verdad? Que están ahí Interno. internos, y el otro área que es para la atención diaria, pues de las que son las consultas. Para eso sería la construcción de este edificio nuevo. Gracias a Dios, pues ya llevamos un buen avance. Tampoco hemos tenido contratiempos, ¿verdad? Con la cuestión del clima, pues, aunque ha estado bastante fuerte la lluvia, seguidas, pues, pero se ha estado trabajando bien, gracias a Dios.